en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Se iba a disputar la crono de 8 kilómetros 200. Ideal para velocistas. Con una general guiada y liderada por Mariano De Fino. A solo 2 segundos Guillermo Bruneta. A 7 Arone. A 12 Segura. Al igual que el casino Juan Manuel Aguirre. Había salido Walter Pérez. Ahora lo hacía Mauro Agostini. Si venía el pibe de Rafaela. Siempre candidato en las pruebas a tiempo. Agostini terminaba con 10-20-97. Sobre el cierre se iba a ubicar en la séptima colocación. Número 22 para Sebastián Tricini. Vive de la categoría sub-23. De notable apellido y grandes condiciones. Tricini se iba a ubicar décimo con 10-28-80. Turno para el tiburón, Sebastián Cancio. Hombre del Telefónicos de Entre Ríos, el refuerzo para esta vuelta. Se preparaba Nacho Pereira también. Partida para Ignacio, el santiagueño. Que hasta esos momentos ostentaba el título argentino de contrarreloj ganado en San Juan. Allá había Nacho Pereira. Girando por el Autódromo de Concepción del Uruguay. Intentando acercarse a los 5 punteros de la general. Culminaba Ignacio, que con 10-21-42 iba a finalizar octavo. Largada para el cacique, el indio Cristian Ranquehue, corredor de San Carlos de Bariloche. Ciclista más habituado a las pruebas de mountain bike, a las de ruta, sin embargo, en este 2013 y en el fin del 2012, estuvo muy cerca del conjunto del 3 de febrero, además de obtener junto a Luz y Fuerza la vuelta al valle por segundo año consecutivo. Juan Pablo Dotti en acción. El bolivarense ni siquiera iba con el acople habitual para quienes disputan la crono. Sigamos atentamente estos segundos de Fernando Antouna. El tije ganador del Abragado iba a lograr el 9:58.67. Espectacular tiempo para el corredor de Chivilcoy, que defiende al 3 de febrero. Largada para Álvaro Tardáguila del equipo Pro Flores Porongos. Nos acercábamos a los mejores de la general. El sub-23 Lucas Gaday. El matador Darío Coya. El turno para Julián Gaday. Y a
Aquí sí. La tensión empezaba a subir. Largaban los mejores cinco. El catino Juan Manuel Aguirre. El hambre telefónica del Tranvío y vamos con la otra serie. Solo 12 segundos de diferencia de Aguirre contra Mariano De Fino, el líder hasta aquí. Paso para uno de los chicos Gaday, paso para Darío Coya. El turno de Julián Gaday. Y en el final de esta serie de corredores, Juan Manuel Aguirre, buscando el mejor tiempo posible, el catino iba a terminar tercero a 10:17:65. Mejor registro hasta acá, 9:58 del Tigre Antogna. Segundo se ubicaba el cacique Rancagua. Llegábamos a la última serie, largada para Segura, largada para Arone. Partida para Guillermo Bruneta. Ahí se va con los números 33, Guillermo Bruneta. Y por último, cerrando el lote, Mariano De Fino. Del Bro Flores. Muy buena contrarreloj para este ciclista, Mariano De Fino, el uruguayo. César Segura, el intento de Arone. Qué gran vuelta a Entre Ríos. Arone se iba un poco atrás en la contrarreloj. Y Guillermo Bruneta, el hombre al que todos querían seguir, estaba solo a 2 segundos en la general de Mariano De Fino. El cordobés de la Boulage buscando descontar esa mínima diferencia. Mariano De Fino intentando soportarla y mantenerla luego de la etapa contrarreloj, que iba a culminar con la victoria de Antogna. Rancagua el segundo, Aguirre tercero, el cuarto Bruneta, pero el quinto fue De Fino. Solo 1 segundo pudo descontar Guillermo. Quedaban en la general De Fino primero, a 1 segundo Bruneta. A 9, Juan Manuel Aguirre. A 27, Arone. Y a 35, César Segura. De Fino se mantenía como líder cuando solo restaba una etapa. Bueno, la verdad que hoy a la mañana traté de no desgastar tanto como para hoy poder hacer una buena crono. Gracias a Dios me pude quedar con esta etapa tan linda, ¿no? Creo que siempre ahí cuando uno se queda con una contrarreloj es muy importante y para seguir trabajando. Para nosotros no, es muy importante también lo que hizo Bruneta hoy. Quedó apenas a 1 segundo de la general. Así que mañana va a ser una etapa bastante complicada y bueno, habrá que trabajar bastante para Guillermo para que pueda seguir avanzando, ¿no?